noticiarios y documentales cinematográficos Nodo cuenta con una información rápida y completa de todos los sectores de la vida nacional y del extranjero. Las operaciones de selección, montaje y sincronización se realizan rápida y eficazmente. Todos sus trabajos se efectúan en laboratorios españoles dotados por la superioridad de los necesarios medios técnicos. Una perfecta organización garantiza en todo momento la distribución rápida por todo el ámbito nacional. Realizaremos un esfuerzo constante para cumplir sin desmayo el lema de nuestro noticiario: el mundo entero al alcance de todos los españoles. El general Yagüe vitoreado por la población de Barcelona. Aspecto de la primera misa de campaña que se dijo en la Plaza de Cataluña. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. La admirable institución de auxilio social, obra magnífica del caudillo y de la falange, celebra en este año de 1939 el tercer aniversario de su fundación. Toreó en España y en América 501 corridas y mató 1008 toros. Así citaba el enemigo y así aguantaba su embestida una y otra vez, superando su propio estilo, depurándolo cada vez más. En la iglesia de Santa Bárbara tiene lugar un acto religioso, hondamente emotivo, en que el caudillo hace ofrenda a Dios de su espada victoriosa ante el cardenal primado. ¿Fue el capitalismo el que creó el problema social? ¿Al creer que la producción es solamente un problema financiero y que los problemas financieros no tienen nada que ver con los problemas humanos? España va con nosotros y vivirá en nuestro corazón hecha recuerdo y esperanza, y copla y suspiro. Hizo Dios con su poder un viejo acorralito de sol y hace con ello una mujer. ¿Quieres decirle algo a los niños alemanes? ¿Pero qué les digo? Lo que quieras. Anda. Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que están aún en poder de los enemigos de mi patria. Escoltada por el más hondo fervor y con extraordinaria solemnidad, la venerada imagen de la Virgen de Fátima se acerca a la capital de España. Thanks to all those countries who passed through or some trouble and are now offering to us their sympathy and their moral support, and thanks to all those who hear this word to spread them all over the world. Country, religion, family. La novia viste un traje de falla de seda natural y de sus hombros pende un manto cubierto con tul de espuma y sujeto por una diadema de brillantes y perlas, regalo de sus padres. En la Basílica de San Pedro los peregrinos españoles y extranjeros hacen a doña Carmen Polo de Franco objeto de un entusiasta homenaje. Los marqueses de Villaverde, con un grupo de amigos, muestran aquí su gran afición al deporte acuático. Hasta estos sectores obreros, como a los campesinos, llega la labor de las cátedras ambulantes de la sección femenina, que se extiende por toda España sin excepción.
Las enseñanzas que se dan son todas las cursadas habitualmente en la sección femenina, con los planes adaptados a la condición de cada lugar. Se inaugura la Gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que, como se afirmó en el decreto fundacional, tiene la grandeza de los monumentos antiguos que pueden desafiar al tiempo y al olvido. Los dos generalísimos se abrazan efusivamente y a continuación se efectúan las presentaciones familiares y las de los ministros. En la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, sus excelencias asisten a un solemne Te Deum. A continuación, Franco impone la birreta al cardenal Cicognani y, terminada la imposición, le da el doble abrazo tradicional. Una de las principales riquezas de la provincia de León está constituida por su producción carbonífera, que en total representa aproximadamente la quinta parte de la producción nacional. Para ver al artista ha llegado a Cadaqués Walt Disney. Aquí vemos a los dos hombres famosos acompañados de sus esposas y sin perder ni un momento su originalidad. Disputan los 85 hombres de la chaqueta blanca el cuarto trofeo de la especialidad y avanzan rápidamente por las calles con la bandeja, la botella y el vaso. El cordobés brinda su toro a Jacqueline Kennedy. La rodilla puede servir de espuela. Manuel Benítez en un despliegue de su personalidad. La estrella aprende a torear a la limón con Luis Miguel. Para ser una primera lección no está nada mal. La discípula aprovecha la clase y además no tiene miedo. Ava Gardner respira satisfecha. Las cámaras la están rodando. Una mirada, por favor. A los 3 minutos, gol español, había de ser el de la victoria. Escapada de Alonso, que desde el sitio de Basora centra largo. Recoge Gainza, que vuelve a centrar. Y Go hábilmente deja pasar la pelota y Farra desde cerca bate a Williams. Bahamontes remontó el primero el Obisque y ganó el premio de la montaña. El capitán Blanco, llevando magistralmente la pelota, toma el mando y vean ustedes lo que manda. Un pase al hueco que pronto se llena de Di Stéfano y de gol. Di Stéfano y el árbitro levantan 3 brazos entre los dos. Al fondo, Santiago Bernabéu sonríe satisfecho mientras Muñoz eleva el monumental trofeo. En las calles hay sitio para pequeños, medianos y grandes. Nada de marcha atrás. Su reducido peso, 240 kilos, permite hacer esto con el vehículo. La colocación no ha sido nada sencilla, pero al fin, la pirámide humana con sus piezas perfectamente ajustadas se pone en movimiento. En un vehículo abierto, conducido por el propio Onassis, los ilustres viajeros realizan un recorrido por los lugares más pintorescos de la isla, de cuyos paisajes es el político inglés, como entusiasta aficionado a la pintura, un gran admirador. Franco, como Eisenhower, corresponde a las aclamaciones de la ingente multitud que vitorea al artífice de nuestra victoria y de nuestra paz, al mismo tiempo que rinde su espontánea manifestación de bienvenida al jefe de la nación amiga. Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer.
Es de manejo fácil y por esta razón constituye un vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. Su velocidad es de más de 95 kilómetros por hora. La madrina del buque acciona el dispositivo de la botella de vino espumoso que bautiza al sardinero, el cual en 47 segundos se desliza por la grada entre aclamaciones. El ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. Los extranjeros invaden nuestro país con su sello inconfundible, atraídos por las bellezas, la paz y la hospitalidad de España. La futura reina estaba destinada a ocupar un lugar muy importante en el curso de los acontecimientos en España. El año 1964 quedará siempre marcado en nuestra historia como aquel en que felizmente pudimos celebrar 25 años seguidos de paz. El jefe del Estado español y su esposa reciben a sus majestades los emperadores del Irán que llegan al aeropuerto de Barajas de paso para Brasil. Que llena por completo el estadio Santiago Bernabéu recibe cordialmente a su excelencia el generalísimo Franco, que llega acompañado de su esposa para presidir la octava demostración sindical del primero de mayo. El padre Peyton, en su mensaje a las familias barcelonesas, con el rosario en la mano, explica cómo nació en su alma la idea de lanzarse al mundo llevando la bandera de este apostolado. Cuando termina su alocución, queda flotando en el aire barcelonés la consigna popular: la familia que reza unida, permanece unida. Una película cuyos exteriores se ruedan en la capital de España, concretamente en la calle de Alcalá, es la titulada Las chicas de la Cruz Roja. La dirige Rafael Salvia y es operador jefe Alejandro Ulloa. Banderas de España bajo el cielo alemán. La ciudad de Bad Godesberg alberga 600 trabajadores españoles que esperan a su compatriota, la estrella Marisol, llegar expresamente para llevarles un poco de distracción y alegría. La luna viene. Con una batita de cola. Que vuelvan pronto, que tengan muchísima suerte, que ganen mucho, 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 mucho dinero y hasta siempre. Muchas gracias. Los niños de San Ildefonso cantan los números de la Lotería Nacional como es sabido. 5.397. Pero hay otra lotería menos conocida, con otro bombo y otra suerte. 2.938. Rey Estevez Leopoldo. El primero para África. En el madrileño barrio del Gran San Blas se han inaugurado los nuevos servicios telefónicos. Las colas en las cabinas callejeras marcan el termómetro de la novedad. José Manuel Ibar Urtaín, un boxeador a quien todos pronostican como presunto heredero de Paulino Uzcudur. La gran copa es exhibida por el capitán Gento, mientras el entrenador Muñoz es interrogado por los informadores. Desciende del avión el presidente don Santiago Bernabéu, que no puede ocultar su satisfacción. La clásica cuesta de enero provoca siempre enorme animación en los establecimientos comerciales, cuyos escaparates anuncian las esperadas rebajas de invierno. El generalísimo saluda a todos después de haber sido intervenido y escayolado como consecuencia de la herida accidental que se produjo en la mano izquierda con su propia escopeta durante una cacería muy restringida en los Montes del Pardo. Ninguna persona consciente ha querido perder la oportunidad de expresar su adhesión a la obra de España en los últimos 30 años con vistas al futuro. España se ha votado a sí misma y a la paz que ha disfrutado en los últimos 30 años y que ha de conservar en lo sucesivo. Viaje a Londres del conjunto español Los Brincos constituye una prueba de que nuestra música moderna se abre camino a orillas del Támesis. También llegan a Madrid los Beatles. Hay muchos fotógrafos y operadores en la rueda de prensa que se celebra en el hotel donde se hospedan. Los Beatles pasaron por Madrid sin demasiada pena ni demasiada gloria. Va a grabarse un programa especial de bienvenida con rueda de prensa en la que junto a Maciel intervienen Manolo y Ramón, autores de la música de La La La, que en plena apoteosis y secundados por una tuna y un gracioso conjunto de mini cantantes lo interpretan una vez más.
canción premiada se llama La vida sigue igual. Su autor es Julio Iglesias, un muchacho que iba para futbolista, pero al que un accidente dejó en la estacada. Y ahora es abogado y autor de canciones. Ángel Nieto decidió volver por sus fueros y con sucesivos adelantamientos alcanzó la primera posición. Llega el turno al español Francisco Fernández Ochoa, que en esta segunda manga sale con la ventaja sobre Tenney que le ha dado su actuación anterior en la carrera. Su valentía y seguridad le confirma en campeón y Juan Antonio Samaranch le entrega la medalla de oro, primera de tipo individual conseguida por España en todas las Olimpiadas. La demolición de un edificio, el del antiguo diario Madrid, nos hace meditar sobre una ciudad que crece y se transforma. El caudillo pronunció un importante discurso en el que puso de relieve la importancia de la anterior legislatura, durante la cual fue proclamado sucesor, a título de rey, el príncipe don Juan Carlos de Borbón, con lo que queda atado y bien atado el futuro de nuestra patria. Se equivocan los que creen, afirmó luego, que nuestro proceso de institucionalización política podría conducir a una fragmentación de la unidad social en múltiples partidos políticos. Un cráter en la calzada de unos 8 metros de diámetro por 4 de fondo y graves daños en los edificios colindantes provocó el potente explosivo colocado por los terroristas que dieron muerte en Madrid al presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco. Interrumpido constantemente por los vítores y aclamaciones, Franco pronunció unas palabras en las que dio las gracias al pueblo allí congregado por la serena y viril manifestación de desagravio. Todo obedece, añadió luego, a una conspiración masónico-izquierdista en la clase política, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. En las primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, en la residencia sanitaria La Paz de la Seguridad Social, el Madrid, dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado español. A algunos se lo contaron así, y a otros de esta manera. ¿Y a usted qué le han contado? ¿Pero qué les digo? Lo que quieras. Anda. Pronto se llena de Di Stéfano y de gol. Seguidamente jura el cargo almirante don Luis Carrero Blanco. Ahora el mundo le cuenta todo lo que pasó. El franquismo, año a año, en volúmenes coleccionables y los años del nodo en DVD. Lo que se contaba y ocultaba durante la dictadura. Este domingo gratis con El Mundo, el primer libro y el primer DVD. Solo con El Mundo.